están? Sean bienvenidos a Pollito de la Caja. El día de hoy tenemos aquí el mouse Cybertel Storm 1. Y bueno, dependiendo de dónde vivas, también puede que este mouse te cueste mucho más que el mouse anteriormente traído al canal, en el video anterior, que bueno, igualmente el video lo estaré dejando en la descripción, por si les interesa ver ese video del mouse económico que trajimos anteriormente. Sin más, ahora vamos a ver si este mouse es una buena opción de compra. Así que primero vamos con lo que sería el unboxing. Bueno, primeramente vamos a ver la caja, que acá dice Cybertel Storm 1. Y bueno, vemos acá unos iconos, que sería en este caso que dice PC, laptop, inductor óptico, dice que bueno, debe ser el sensor, dice USB. Básicamente esto es como para llamar la atención más que todo, por eso ponen iconos. Luego al costado vemos acá el scroll de color azul. Este mouse tiene dos versiones, que es la versión del scroll rojo y la versión del scroll azul. Es USB, este mouse tiene un sensor óptico, tiene 1000 dpi igual que el mouse anterior que trajimos. Se conecta mediante USB, el cable es de 1.5 metros igual que el mouse que trajimos. Y también dice lo mismo, que es para el sistema operativo Windows. Luego abajo de la caja solo hay detalles de lo que sería la compra. Y arriba es Cybertel. Y se ve como reflectante, ese sí me gusta, cómo se refleja ahí lo de la marca. Ahora vamos a ver el mouse. ¿Qué tal el mouse? Este mouse, a diferencia del mouse anterior que trajimos, bueno, primero, la primera diferencia es el material de la caja, y lo segundo es que este viene dentro de una bolsita, una bolsa que no protege de golpes, pero al menos evita, supongo yo, que se raye o no se hará, tal vez cumple una función. En cuanto al cable, el cable es de un material como que se siente rugoso todo el contorno, es como si estuviese conformado por varias líneas. Este cable sí se siente como que aguanta un poco más de tensión que el otro cable, que era... yo lo sentí muy simple, el otro cable. Es USB, como había mencionado la caja. Acá está el mouse, que bueno, comparándolo con el tamaño de mi mano, pues igual que el mouse anterior que traje, es un mouse pequeño, que llegaría, creo que es un poco más grande, porque llega un poco más de mis dedos. El material del que está construido es como un plástico brillante y se ensucia muy fácil, porque ahorita acabo de poner mis dedos y ya se quedó toda la marca ahí de mis dedos. Entonces supongo que si tuviese la mano sucia o manchada, acá se quedaría todo marcado. Atrás tenemos lo que es la marca, Cybertel, el sensor y el código de barra, nada más. Ahora vamos con las pruebas. Bueno gente, ya tenemos el mouse conectado a la computadora. Como pueden ver, ahí está el sensor prendido. Ahora, se siente muy suave al desplazarlo, a diferencia del mouse que anteriormente trajimos. Se siente muy muy suave, no se siente como que da salto de un lado a otro. Se siente como que más preciso. Y en cuanto a la comodidad, pues el mouse sí es cómodo. A pesar de ser pequeño, yo lo siento cómodo. Lo único malo que había mencionado, que se ensucia esta parte fácilmente. En este caso, como había mencionado también, el mouse tiene la versión de rojo y azul, esta es la versión de azul. Al momento de hacer clic, sí es muy duro, tengo que hacer mucha fuerza para que haga clic. Es como que las partes de los clics son muy duras, muy muy duras. Luego, usándolo, la parte del scroll, el scroll es de un plástico transparente y es cómodo. Al girarlo rápido va todo bien, no veo ningún fallo. Lo único que había mencionado, por ejemplo, es hacer clic. Cuando haces clic, pues como que es muy duro. Pero igualmente yo supongo que con el uso también debe ser menos duro. Pero ahora vamos a ver qué tal es el mouse en una superficie diferente. Para las personas que usan el mouse en una superficie que no necesariamente es un pack mouse. Nuevamente tenemos, igual que en el video anterior, acá un folder. Ya que muchas personas en oficina suelen usar el mouse sobre un folder o algo para que el mouse esté más estable. Y en este caso, al soltarlo, a diferencia del mouse anterior, no se vuelve loco. Se mantiene en su posición donde lo estoy dejando. Al moverlo de un lado a otro, pues ahí sí se vuelve loco. Ustedes lo han visto. Se quedó ahí un rato, se está quedando por más que estoy desplazando el mouse. En este tipo de superficies no deberían usar este tipo de mouse. Y ahora vamos a usarlo sobre un papel. Ahora tenemos el mouse acá sobre un papel. Y bueno, al desplazarlo, pues funciona mejor, pero igualmente como que se quiere quedar. Y estoy haciendo como una cruz, pero se quiere quedar. Ahí como que se mueve, como que tambalea. Está que tambalea de nuevo. Está tambaleando ahí de nuevo. Bueno, ya vemos que en estos dos tipos de superficies como que el mouse quiere fallar un poco. Así que vamos ahora a probarlo en lo que son en los juegos, a ver qué tal funciona este mouse. Bueno gente, nos encontramos dentro del juego de toda la vida, el Counter Strike, para ver qué tal funciona con sensibilidades altas. Ahora estamos con una sensibilidad alta. Y la verdad les puedo decir claramente, sin todavía estar usándolo mucho, de que es muy pero muy pero muy diferente, muy notable la diferencia con el del anterior mouse. Acá no tiembla tanto, no tambalea mucho al apuntar a una zona u a otra. Es como que puedo apuntar fácilmente a cualquier lado y no está temblando así el personaje como si estuviese moviendo yo el mouse.
aquí pueden ver que muevo un poco el mouse y ya está moviéndose todo el personaje. Es un poco difícil para mí usar esa sensibilidad, pero es cuestión de acostumbrarse. Si alguien está acostumbrado tal vez a jugar a sensibilidad alta, pues esto le irá bien. No hay ningún problema, el mouse no tambalea. Bueno gente, ahora tenemos la sensibilidad de 2. Vamos a probarla, es una sensibilidad muy baja. Y va bien, va muy bien. No estoy muy acostumbrado a este mouse, pero va bien. Lo muevo de un lado a otro, no veo ningún retraso. Va súper bien. Ahora vamos a ver uno de los mayores problemas que suelen tener los mouse, que es el de girar bruscamente. Así que vamos a girar ahora. Igual que el mouse anterior. Cuando giro, se tarda un poco, pero se tarda un poco menos. Lo único, eso sí, que había mencionado anteriormente, que este clic es muy duro para hacer, pero yo creo que con el tiempo ya se va desgastando y ya se va haciendo más suave. Bueno gente, mi conclusión final del CyberTel Storm 1 es que es un buen mouse para el precio que tiene. El cable se siente de muy buena calidad, no es mallado, pero sí se siente que si lo jalas no se te va a romper, o si lo doblas no se va a malograr fácilmente. Lo único malo para mí es el material de construcción de la parte exterior, que es de un plástico que se ensucia muy fácil, muy fácil. Tal vez, no sé si pueden apreciarlo, si ahí se aprecia en esta zona, está ya sucia con la marca de mis dedos por solo haberlo estado probando. Y eso que tengo la mano limpia, ahí se ha quedado sucio como mis huellas marcadas. Pero luego eso está todo bien. Ya vienen las pruebas igualmente, en lo que son juegos, pues también es más estable que el mouse anterior. Y bueno gente, eso sería todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal y hasta la próxima.